La recuperación. Una parte del exilio cubano ha sido probablemente la que peor se ha tomado la apertura de Obama con respecto a Cuba, algo que ha pillado a contrapié a republicanos tan duros con La Habana como Marco Rubio. Esto contrasta con la unanimidad en Latinoamérica. Un ejemplo es la reunión de Mercosur, donde todos los países han visto positivo este nuevo escenario. Es el cumpleaños del Papa Francisco, del Papa argentino, y justamente él tuvo un rol muy importante de mediación, reconocido por el propio Raúl Castro en el día de la fecha, en este resultado que hoy celebramos no solamente los argentinos, los americanos del sur, los latinoamericanos. Esto lo tiene que celebrar el mundo. Es un momento que marca un cambio en la civilización, decía la presidenta brasileña, mostrando que es posible restablecer relaciones que quedaron interrumpidas mucho tiempo atrás. Incluso el presidente venezolano, que hace pocos días se mostraba muy agresivo con Washington, ha mostrado su satisfacción. Muy feliz. Hay que reconocer el gesto del presidente Barack Obama. Un gesto de valentía y necesario en la historia. Ha dado un paso quizás el más importante de su presidencia. España, que durante muchos años ha sido uno de los grandes timoneles en la política de la Unión Europea con respecto a Cuba, ha recibido también positivamente el anuncio de Obama y de Raúl Castro.